verdad es que ya tenemos que ir a este avión porque estamos hablando. Orlando. ¡Felicidades! ¡Vamos a Disney World! ¡Vamos! ¿Es este bueno? Sí. Pero es este bueno el de nosotros. Yo no vi comprar los tiquetes. En Guatemala estamos en el courtyard de Margaret y les cuento que esta cámara casi no sobrevive porque la dejé típico de nosotros, algo tenemos que perder. Dejé la cámara donde hay que llenar las boletas para entrar a migración. Llegué al hotel y sin darme cuenta dónde está mi cámara, me llevó el señor que nos hizo transporte, nos volvimos al aeropuerto con la poca esperanza de encontrar la cámara. Y después de esperar y esperar, hablando con la gente de migración y todo, llegó el jefe de seguridad, me dice, no, ya busqué, no está ahí. Y de pronto aparecieron unos ángeles que eran los de migración y me dijeron, ah, sí, nosotros vimos que alguien dijo que había una GoPro ahí. Y yo, bueno, ¿será que otra persona dejó la cámara? Y me quedé esperando y me dice, voy a ir a buscar, dice el muchacho, voy a ir a buscar y lo que pasa es que yo no puedo tocar la cámara, me dijo. ¿Verdad? Y tendría que dársela al jefe de seguridad. Y no sé por qué tardó tanto tiempo. Pero me quedé esperando y persistiendo y siendo insistente y por fin apareció la cámara. Entonces muchas gracias a los agentes de seguridad del aeropuerto de Guatemala porque verdad apareció la cámara y aquí está con nosotros en este paseo. Estuvo muy bonito el pasado del vuelo de ayer y ahora vamos de vuelta al aeropuerto. Son las 7:20 de la mañana y pues seguimos este paseo a Los Ángeles. En Sequoia National Park, en una tormenta que se avecina. Ahora vamos a estar un poco de tiempo acá y como ahí está lloviendo, está por ahí de 41 grados y sí está frío y la nieve muy resbalosa. Sí, la nieve siempre es resbalosa, pero me refiero a que está mojada. La idea de hoy era ir a una caminata
ir a hacer una caminata, pero es imposible. Ya nos recomendaron no hacer ninguna caminata. Aquí lo que estamos nada visitando a los árboles de secoya y se los voy a mostrar. ¡Qué me va a hacer la gorra! ¡Qué gorro! ¡Qué frío! ¡Halo por aquí! Aquí hace... En este año entiendo que hubo fuertes fuegos forestales que dañó mucho este bosque. Y vean, aquí está ya este árbol caído, que hay varios así. Este es un sendero que tiene un... está todo pavimentado, es más fácil caminar. Opa. Probablemente no podemos quedarnos más, y si termino el video aquí continuaremos mañana o más tarde, porque si sí está pegando muy fuerte la lluvia y mucho frío. Esto es nuestro segundo día acá en Kings Canyon, quedándonos en Three Rivers, que está como a unos 3 kilómetros de acá. Y no topamos con suerte, otra vez está lindísimo el día. Algunas gotas, pero bien, pues, relativamente despejado, el sol se ve perfecto. No está tan frío, pero con la nevada de ayer y las lluvias, no os recomiendo subir. De hecho, está cerrado por los policías acá, no dejan entrar ni se puede ir a caminar, está totalmente cerrado. Son las 10 de la mañana y puede que a las 4 de la tarde abran, pero eso no es garantizado. Nos vamos a tratar de venir más tarde para al menos conocer bien el parque de Sequoia. Y así pasan las cosas. Con la naturaleza uno no sabe, pero bueno, estamos disfrutando acá del río Sequoia, un senderito que hay para bajar y ver el río y la catarata. Estos huecos que ustedes ven aquí en esta roca, alrededor de esta roca, resulta que fueron tallados por indígenas. Ellas utilizaban estos huecos que los tallaban con algunas herramientas para utilizarlos como morteros. Con otra piedra ellas procesaban aquí las nueces y hacían harina para hacer pasteles y masas.
Este lugar se consideró o se considera como una cocina, ya que ellas tenían a la mano agua del río, tenían también barro para hacer vasijas y poder cocinar, y otros ingredientes que les servían para hacer los alimentos, para preparar los alimentos. ¿Leyeron lo que dice, chicos? ¡Wow! Costa Rica. Yeah, because of the rental car. Recorrimos un poco hacia abajo para buscar dónde caminar. Encontramos este sendero, no debe ser muy, muy extenso, que seguramente lo que permite es accesar al río otra vez. Entonces vamos a ver que aquí hay unas ruinas que se ven al otro lado del río. Ahora se los muestro. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
Bueno, lo logramos. Nos hicimos como 6 intentos, subir, bajar al hotel, ir a hacer otras cosas, caminar por todos, para ver si ya abrían el Parque Sequoia. Por fin lo abrieron hoy. Vamos a ver, son las 3:30. Más o menos nos enteramos de que habían abierto a eso de las 12:30. Y también hicimos la fila, la larga fila para entrar. Como ya teníamos el tiquete, eso aligera un poco la entrada. Y sí se toma mucho tiempo en subir hasta este sitio y cuesta mucho el parqueo porque todo el mundo se enteró de que estaba abierto el parque y se vinieron en carrera y pues había mucha fila. Pero aquí estamos, este es ya el Parque Sequoia, donde están los árboles de secoya más icónicos y grandes de todo el mundo, en realidad. Y fijo, cayó mucha nieve anoche, durante la mañana, pero es una nieve limpiecita, arenosa. Pues eso es lo que yo esperaba hace muchos años de experimentar, que queríamos ver la nievecita así. Pero está lindísimo el lugar. José se tuvo que quedar en el carro porque estaba un poco engripado, entonces no le conviene bajarse para ver si se recupera, está con todos, pues bueno. Ahí por allá anda Lari y Emma. Y para mí no está haciendo frío, en realidad. Está muy cómodo. También es que llevo una ropa térmica, una suéter de fleece, esta que es la puffy jacket más gruesa, y una cortaviento, pero más bien creo que es demasiado lo que llevo. Y aquí está el General Sherman, acá de tanta gente. Es el General Sherman, que no es el más alto ni el más grande, pero en su circunferencia, el tronco, es el más robusto, el más grande. You need to go take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be